Las imágenes hablan por sí solas. Un terremoto de gran intensidad ha sacudido la ciudad de Santa Ana. El Instituto Especializado de Profesionales de Enfermería de El Salvador, IEPROES, ha sido uno de los más afectados. Personal médico y estudiantes de enfermería tratan de auxiliar a sus compañeros heridos. El Salvador es un país vulnerable a este tipo de catástrofes. Es necesario estar preparados para actuar y reaccionar oportunamente y así salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Hay una cátedra que se llama Emergencias y Desastres, que pretende precisamente preparar al futuro profesional para que cuando se inserte en la parte laboral pueda reaccionar. Pero también tenemos dentro de la cátedra también se hace un simulacro a nivel de la comunidad. Y ahora pues decidimos hacerlo en la comunidad cercana a la institución. La idea es medir la capacidad de respuesta y la aplicación de conocimientos para la clasificación de todos los heridos o las personas que salen dañadas a producirse el evento. La experiencia es muy importante, tanto para los participantes como para las personas aledañas que conocen del suceso, ya que se pretende generar un conocimiento necesario para actuar en caso de este tipo de emergencias. Fracturas, heridas, quemadas. Todas las personas reaccionan diferentes y para cada una de ellas nosotros tratamos de tranquilizarlos y darles apoyo emocional más que todo. Los simulacros son para esto, para ver las debilidades que tenemos, para ver en qué estamos fallando y creemos de que también es necesario que se hagan en todas las instituciones. La valoración de los participantes es positiva. Permite adquirir conocimientos y experimentar casos reales. Nosotros tenemos que, como enfermeros, auxiliar a todo el que podamos y estas experiencias yo pienso que sirven de bastante y hay que hacerlo con mucho realismo para tratar de hacerlo lo mejor que se pueda para asimilar bastante la experiencia. Nos ayudan a prepararnos, a que debemos mantenernos en calma, no salir corriendo, esperar a que los cuerpos de socorro lleguen, ¿verdad?, a ayudarnos. Ya estamos teniendo como más experiencia a lo que vamos a realizar ya cuando estemos ya en el campo de la comunidad o ya sea en el hospital. Estos simulacros permiten tanto a las instituciones participantes como a instituciones de socorro y seguridad evaluar y analizar su capacidad de respuesta en el momento determinado de suceder un hecho real de este tipo. Con imágenes de Javier Pineda, David Núñez, ATV Noticias.